It's a little loud. So what I'll be doing today with this panel is we'll be going through some experiences and the history of the work that the panel has done. And we are blessed today with a very esteemed group of scholars who have decades of research in environmental equity and water resource management, both in Mexico and California, and really even working a lot on transboundary issues. And I'll be asking the panel to introduce themselves for efficiency of time, but also to reflect on where they see these challenges existing in policy and where they see the opportunities for research to help in cooperation with communities to develop an industry to develop new solutions to our challenges. We'll also be looking into the options that a new organization like Alianza provides for new training and workforce development between our two nations and countries. So with that, I'm just going to let the panel start to introduce themselves and we'll get this conversation started, because what we'd really like to do is get to a point where we can have questions from you and really have a dialogue. So I'll hand it off to Josue. Yes, good morning, everyone. I'm Josue Medellin, Associate Professor of Engineering at the University of California in Merced. And I'm also very honored to serve as one of the leads in a strategic project for research for Alianza UCMX in the context of increasing resilience to climate extremes for agriculture, communities, and environment. And I was asked to start with some opening remarks, and is that what you want? Yeah. And the first remark, the overarching challenge here is to close this gap between the available water and the water that is demanded by agriculture, communities, and the environment. So in doing that, in an equitable way and in a way that is sustainable. So starting on that premise, we have witnessed in just the recent decade the onset of what we might see as a future with less water available for all these three sectors and many others. So whether you can call that climate change or extreme climate is a matter of choice. Truth is that in places like California, we have a multi-year drought followed by one of the wettest years on record in just a decade. And at the end of 2019, we were about to get in something in a couple of matters that changed our life in a way, a pandemic that disrupted life in ways we know it. And also the driest 3 years on record in California. So that drought costed billions of dollars to agriculture, communities, and cities that rely on water. So suddenly we get a parade of nearly 40 atmospheric rivers that turned the problem into the other end, in which we revealed our snowpack not only to 150% of average, like in the case of the Colorado River Basin, but more to 250% of the average. And that turned the billions in losses, in economic losses, from the dry side into the flood sides, in which these phenomenons are rapidly occurring and need insurance and support to make these communities in agriculture and cities thrive. So groundwater is one of the big challenges in making this climate resilience more present in our communities and in agriculture. It's as a common property resource is oftentimes overexploited. And the challenge is to create this structure of incentives to avoid its overexploitation and secure safe drinking water and water for our economic prosperity in our regions. So with that, I would like to just pass the word to my colleague, Ellen. Muchas gracias, Josue. Yo soy Anne Hansen y soy investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor del posgrado del mismo INTA. Cuando me invitaron a participar en este panel fue para hablar sobre el tema de evaluación y saneamiento de cuerpos de agua.
Eso me gustó mucho porque es justamente lo que estamos trabajando en mi grupo. En respecto, les puedo comentar que 70% de los cuerpos de agua en México se encuentran con sobrefertilización. Eso quiere decir que da lugar al crecimiento de materia orgánica y cuando se muere la materia orgánica se consume el oxígeno y causa condiciones anóxicas, sobre todo en el fondo de los lagos. Y el resultado es que 50% de los cuerpos de agua que se monitorean en México se encuentran de mala o de muy mala calidad. Y esa es una tendencia muy deplorable. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? En las cuencas que nosotros hemos trabajado, muchos de ellos, la mayor fuente es por la ganadería. Actualmente estamos trabajando en una cuenca donde el 90% de la contaminación es por agua residual. Y en menor grado, en todas esas cuencas también tenemos la agricultura y otros usos de suelo. Entonces, la pregunta es, cuando uno quiere evaluar la problemática y proponer una solución, dimensionar la solución para el saneamiento, entonces tenemos que saber cuánto contaminante viene de cada fuente y de dónde vienen y cuándo vienen de cada fuente. Esa dimensión es muy importante. Y con base en eso ya se pueden proponer soluciones. De otra forma, uno puede proponer soluciones que no son válidas. Y también es muy importante considerar que una solución para un cuerpo de agua no necesariamente va a ser la solución para todos los demás cuerpos de agua. Cada cuerpo de agua tiene que evaluarse individualmente para proponer la solución y la forma sustentable de mejorar la calidad. Nosotros ya tenemos experiencia trabajando con la Universidad de California. Trabajamos con el doctor Mark Bethel de UC Merced y desarrollamos un proyecto. Y actualmente también estamos, Mark y nosotros estamos colaborando en una investigación multidisciplinaria para control de nutrientes en agua subterránea, agua para consumo humano. Y eso, estamos buscando una forma de que esté de moda ahora, basado en la naturaleza. Y para este proyecto estamos involucrando estudiantes de la UNAM, del IMTA y de la Universidad de California, tanto de Merced como de Davis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y agradecido por la invitación de Alianza UC México. Yo soy Carlos Patiño Gómez, vengo de la Universidad de las Américas Puebla y soy también director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos que tenemos ahí en la propia universidad. Yo tuve la fortuna de trabajar desde hace, o estoy trabajando, sigo trabajando en ello, desde hace más de 20 años. En la región fronteriza México-Estados Unidos, en las cuencas transfronterizas. Yo tuve la fortuna de hacer mis estudios en la Universidad de Texas, en Austin, así que también soy Longhorn. Entonces, y desde aquel entonces, aquí con nuestra querida amiga la comisionada Reséndiz, trabajábamos en la cuenca del Bravo y en la cuenca del Colorado. Y desde aquel entonces se identificaba ya la problemática que se ha venido cada vez más haciendo crítica, ¿verdad? Precisamente debido a las condiciones climáticas, de cómo se ha venido evolucionando el clima. Sin embargo, también hay que recordar que toda esta situación, si analizamos en el contexto histórico de cómo se ha comportado la cuestión de la disponibilidad del agua en las cuencas transfronterizas, vamos a encontrar algunas respuestas y en alguna de ellas vemos una cuestión cíclica en la cuestión de las sequías. Y como bien se dijo esta mañana, parece ser que a veces no aprendemos de las lecciones
de las condiciones previas. Entonces, tenemos que ir como que tomando en cuenta todas esas condiciones y cómo fue que pudimos salir adelante de manera binacional, porque eso es sumamente importante, yo creo. Me acuerdo muy bien cuando en aquellos entonces trabajaba yo con el doctor David Memen, Dan McKinney, en la parte de gestión hídrica en la cuenca del Bravo, y teníamos unos diálogos muy interesantes con la gente del Bureau of Reclamation sobre qué tipo de medidas serían las más efectivas para poderle hacer frente a esa escasez en ese momento, a la problemática que nos enfrentábamos en ese momento. Y son lecciones que creo que en ocasiones olvidamos. Y yo sí propondría, yo ahora desde la academia, yo sigo trabajando en el proyecto. Yo estoy enamorado de las cuencas transfronterizas y voy a seguir trabajando allá sí o sí. Entonces, yo creo que vale la pena dos cosas principalmente. Una, como academia nosotros, darles a conocer a los tomadores de decisión qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que les podemos ofrecer, y a la vez, a través de ese diálogo, también nosotros escuchar cuáles son sus necesidades. La problemática, insisto, ya está plenamente identificada. La problemática se ha venido trabajando mucho en mucho diagnóstico, que a lo mejor vale la pena actualizarlo. Eso, por supuesto, que es necesario actualizar las condiciones, pero no tratemos de darle la vuelta a lo mismo, y seguir trabajando de manera horizontal. Trabajemos en bloques, de manera vertical. Trabajemos sobre lo que ya aprendimos, sobre lo que ya hemos venido haciendo desde hace más de, bueno, yo en lo personal, desde hace 20 años. Y sobre de eso, veamos ahora qué es lo que necesitamos hacer, cuál es la estrategia más adecuada. Ahora bien, ¿cómo se puede dar este diálogo, esta construcción de diálogo entre academia y la parte de tomadores de decisión? A través de esto, de esta alianza. Por eso yo, la verdad, estoy súper interesado en seguir participando en esta alianza, California, México, porque a través de ello es que puede ser el ente aglutinador que nos recomiende, ¿sabes qué? Mira, en Estados Unidos estamos pasando bajo estas condiciones, ¿tú qué nos puedes ofrecer? ¿En qué estás trabajando? Comentaba yo esta mañana con la comisionada Reséndez sobre lo que hemos venido actualizando información, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de datos georreferenciado para toda la cuenca del Bravo, desde el punto de vista binacional, que desde entonces lo empezamos a construir con el apoyo del IBWC y la SILA en su momento. Bueno, en el 2018 tuvimos un apoyo de CONACYT, que nos dio la oportunidad de continuar trabajando. Entonces ahí tenemos esa información, porque para tomar decisiones necesitas conocer la información con la que cuentas. O sea, si quieres tomar una decisión efectiva, ¿verdad? Y una decisión lo más asertiva posible. Bueno, pues esa información ahí está disponible. Hemos venido trabajando en la cuenca, por ejemplo, del río Conchos durante varios años, generando índices de seguridad hídrica para la cuenca, para garantizar precisamente esa disponibilidad en la cuenca del Conchos, que es la principal cuenca que aporta agua del lado mexicano una vez que el río Bravo se convierte en frontera. En su momento trabajamos en el Colorado también con el Bureau of Reclamation, desarrollando los modelos de simulación para ver de qué manera podríamos hacer una distribución más eficiente del recurso, de tal manera que todos saliéramos contentos, ¿verdad? Ambas naciones, porque ambos compartimos el mismo recurso. Entonces, todas esas buenas prácticas, yo creo que vale la pena retomarlo. Y a través de este tipo de diálogos, a través de este tipo de eventos, creo que podemos nosotros, como ahora yo desde la academia, compartir todo esto que hemos venido desarrollando. Y saber si al tomador de decisión esto le funciona o no le funciona, o qué tuerca debo de mover un poco para que entonces realmente yo genere algo de valor que te sirva para que tomes la mejor decisión. De entrada, como les digo, ahí está la base de datos binacional que está a la disposición de todo mundo, porque fue hecho con recurso público. Entonces, no es nuestra información, es información de todos, información de ambos países. En su momento, ambas naciones contribuyeron para iniciar con este esfuerzo que fue actualizado, insisto, en el 2018. Entonces,
Ahí está lo que hemos venido trabajando y ese conocimiento es el que ponemos a la disposición de todo quien lo necesite. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Pues yo también comienzo agradeciendo la invitación a este pues, importante evento y que, como dice Carlos, yo creo que es el inicio o la continuación, porque realmente ya tenemos pues, muchas relaciones con la Universidad de California, pero la continuación de muchas, muchas cosas. Yo soy Aldo Iván Ramírez Orozco, yo soy profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, y desde hace poco tiempo también dirijo el Centro del Agua para América Latina y el Caribe del propio Tecnológico de Monterrey. Y si me lo permiten, pues quisiera referirme al caso del uso del agua con fines públicos urbanos en ciudades. Y especialmente pues porque yo creo que todos están en la memoria muy, muy fresco el caso de la crisis que sufrimos en Monterrey el año anterior y que de hecho, pues, crisis de la cual no hemos totalmente salido. Y creo que Monterrey es un caso de estudio muy interesante porque poníamos siempre como uno de los mejores ejemplos del buen manejo del agua a nivel urbano, ¿no? Con más de 20 años de un servicio continuo de agua potable 24 horas al día, 7 días a la semana, con una muy buena calidad del agua, presiones muy, muy buenas, etcétera. Y cómo de repente, de un año para otro, pues entramos en esa tremenda crisis que se hizo pues pública no solo a nivel nacional, sino internacional. Y la verdad es que entonces este caso pues nos hace pensar que pues lo único que vino a recordarnos es que pues es simplemente la punta del iceberg, no es algo que vamos a ver seguramente en otras ciudades de México y también en otras partes del mundo, ¿no? Y fíjense que para hacer una... digamos, a lo mejor está sobresimplificado el problema del agua en Monterrey, pero básicamente pues es una conjunción de, yo diría, de cuatro factores que ya se han estado platicando desde hoy en la mañana. Uno, la situación del clima, ¿no? La variabilidad climática y el cambio climático, la presencia recurrente de sequías. 5 años seguidos con lluvias menores a la media en Nuevo León, pues por supuesto que empezaron a poner en jaque al sistema hídrico de la ciudad. El segundo es falta de infraestructura, porque fíjense que la verdad es que agua había, solamente que estaba en un solo embalse y no había la infraestructura suficiente para poder traerla. Tercero, una deficiente gestión del agua a nivel urbano. Las redes muy complejas no se podían operar tan fácilmente en formas para las cuales no fueron concebidas. Pero creo que todo esto está, digamos, uno de los orígenes importantes de todo el problema es la creciente demanda. En los últimos años, Monterrey, pues básicamente requiere casi 500 litros por segundo adicionales cada año. Y si ahorita una de las soluciones que se está pensando es la construcción de una nueva presa que ya va del orden del 60% de avance. Esa presa va a proporcionar 1.5 metros cúbicos por segundo, 1.500 litros por segundo. Pero con ese nivel de crecimiento de la demanda, pues la presa va a ser suficiente solamente para 3 años. Y es una inversión de más de 6 mil millones de pesos. Entonces, la verdad es que los problemas no van a ser fácilmente solucionados si seguimos con esos niveles de demanda. Y entonces, para afrontar la crisis en Monterrey, pues se hicieron muchas cosas, se perforaron más pozos, se trató de hacer más eficiente la red, etcétera, etcétera. Pero básicamente la solución estuvo pensada en conseguir más agua y meterle más agua al sistema.
Pero esa no es una solución sostenible si pensamos en que la demanda va a seguir creciendo. Entonces creo que una de las, digamos, se tuvieron muchas lecciones aprendidas, aunque como dice el doctor Patiño, la verdad es que cuando anuncian que la crisis ya se ha librado, pues entonces esas lecciones aprendidas a la mala, pues muy rápidamente también se nos olvidan. Pero creo que hay varias de esas que tienen, digamos, una relación muy importante con cuestiones de política pública y de legislación. Una es el asunto del reuso de agua residual tratada con fines potables, el reuso potable indirecto, que pues es algo que todavía tenemos que trabajar en la cuestión de la legislación y también de la percepción de la gente. Otra es algo que se mencionó en la mañana, que es la, no solo la captación de agua de lluvia, sino también el aprovechamiento de los excedentes del agua pluvial, lo que llamamos storm water collection, porque eso también podría tener influencia importante pues en el ciclo hidrológico, si es que empezamos a capturar el agua de los escurrimientos y no dejamos que llegue a los ríos, y entonces ahí empezamos a tener también problemas con los ecosistemas, como decía la doctora Anne Hansen. Pero creo que una de las cosas, quiero nada más reiterar para terminar, más importantes es que tenemos que trabajar en la gestión de la demanda. Tenemos que empezar a consumir menos agua. Fíjense que hay un dato muy, muy revelador en el caso de Monterrey. Mucho en, fuera de Monterrey pensaban que pues, se había acabado el agua, ¿no? Había llegado el día cero. La verdad es que no era así. Más o menos se perdió el 25% de la oferta. Y entonces uno podría pensar, si todos los que vivimos en Monterrey, todos los productos y los servicios también, hubiéramos hecho el compromiso de reducir nuestro consumo en un 20%, no hubiera habido crisis. Y entonces creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido de la gestión de la demanda, pero eso nos lleva también a algo que hemos estado ya considerando en el TEC de Monterrey, en el Centro del Agua, que es trabajar en ciencias de la conducta. Tenemos que ir caminando más hacia entender los mecanismos que pueden favorecer precisamente pues cómo producir una reducción en el consumo y por lo tanto en la demanda. Y creo que pues ahí sería suficiente. Gracias. Thank you, panel. So I think what we've heard now is a survey of the challenges and some of the opportunities working across rural and urban water systems, thinking about climate extremes, the increasing challenges that we place on the quality of our water and transboundary issues and of course the urban context. And so, but I'd like to open just to the panel and to reflect on, and anyone can kind of jump in and answer, although I'll call on somebody if you're slow to the mark, is just to think about how, given the complexity of these issues, right? They're not just hydrological, they're cultural, socioeconomic, behavioral. How can we use Alianza as a means to forge new mechanisms of collaboration or training, or even thinking about workforce development? So what's the opportunity here in this alliance to try to solve these very complex problems? Just get started. Yeah, so Alianza has been critical in creating these venues for collaboration. Interdisciplinary work is what can move the needle in water management for increasing this resilience. So we are not only conducting research, we are not only developing the data, the models that the write-ups that go into journal. We are developing the new generation of managers. We are educating this workforce and having them interact with the many stakeholders in a basin in a way that they can relate to the programs, make them their own, and see how what is in a computer might not make sense in the real world. It's just adding these ingredients on human behavior and drivers of that motivate how resources are management.
the project we're working together with, funded by Alianza, help us build on these case studies on recharge, on water in cities, on water in the interboundary context, that can help create some of these tools like guidelines for managing recharge aquifers in California. How are we getting all this excess rain to go underground in a smooth way so we avoid the damage that is given by floods? So these are just in the case with collaborations with Chapingo as well, how recharge in Guanajuato, in Querétaro, in Ensenada, Baja California as well, can help increase this buffer that will help us weather droughts and with some more remarkable resilience. So thank you. Thank you. Anyone else? Yeah, yo quiero hablar del tema que me toca, ¿no? Que de los cuerpos de agua que se encuentran cada vez más contaminados, y es un fenómeno común en esta región, Sudamérica, América Central, también y México, y no sé, en Estados Unidos, yo creo que también. Entonces hay mucho que hacer y que podemos hacer de forma conjunta y intercambiando experiencias en el tema de evaluación y saneamiento. Tenemos un tema también de normatividad. Ustedes saben que las normas controlan las concentraciones, pero no es lo mismo una concentración en un caudal pequeño que en un caudal de varios metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es cuánto puede asimilar el cuerpo receptor, cuánto puede asimilar la cuenca. Tenemos que hacer como balances de nutrientes para cuencas. Huella hídrica es un tema que no he escuchado en esta reunión que nos puede ayudar para hacer eso, ese trabajo. Entonces, normatividad. Tenemos en México límites muy elevados. Hicimos una comparación con otras regiones y pues es necesario revisar esas normas y bajar los límites, sobre todo lo que es materia orgánica y lo que son los nutrientes. También hay una cosa que se llama condiciones particulares de descarga. Es algo que no se aplica tanto y también falta incluir todo el conocimiento de los procesos contaminantes para definir esos límites. Y es algo en donde nosotros podemos ayudar con experiencias de ambos lados de la frontera. El ordenamiento del territorio es algo muy importante. Les mencioné en mi anterior intervención que en las cuencas que nosotros hemos estudiado, en la mayoría la ganadería ha sido el problema principal. Y también es un problema para el balance de agua, porque para que haya ganadería hay desforestación y hay pastizales y la hidrología cambia. Y la infiltración cambia. Entonces, cambia, hay más contaminación, pero también hay un cambio en el sistema hidrológico. Entonces, ese ordenamiento territorial debe estar basado en el conocimiento de los procesos contaminantes y de los procesos hidrológicos. Y para esto necesitamos, a mí me gusta llamarlo un abogado, pero no me refiero a alguien que estudió leyes, alguien que justamente entienda esos procesos, alguien que pueda defender el ambiente, porque en la mesa cuando se discutan las normas, pues está el que trata el agua residual, que trata el chorrito, digo yo siempre despectivamente, ¿no? El que contamina, el industrial, pero todo esto se junta con la contaminación difusa, todo lo que viene por los escurrimientos y diferentes usos de suelos. Entonces, es necesario balancear todo eso y relacionar la concentración en la norma con el caudal con el que se descarga. Un tema muy importante es, yo, más que comunicación, a mí me gusta llamarlo sensibilización
y fortalecimiento de capacidades. Y aquí estamos hablando no solamente de los pobladores, estamos hablando también de las autoridades. Recientemente nos tocó trabajar en la presa que recibe el agua residual del Valle de México. Hicimos una encuesta, mis colegas de Ciencias Sociales hicieron una encuesta y me sorprendió cómo conocen el problema los pobladores. Y tuvimos luego las reuniones con las autoridades estatales y del gobierno federal y no conocen tanto el problema como la gente, los pobladores que viven ahí. Conocían perfectamente bien el problema. A lo mejor no lo tenían cuantificado, nosotros lo cuantificamos. 90% de la contaminación venía del Valle de México y el 10% de la cuenca propia. Pero las autoridades estaban hablando de poner plantas de tratamiento en la cuenca propia. También lo tienen que hacer. Pero mientras no tratan el 90%, atender al 10% no es suficiente. Entonces, bueno, esa sensibilización y fortalecimiento de capacidades basado en los conocimientos de los procesos que ocurren realmente. Y finalmente, pues algo que aprendí aquí y me gustaría retomarlo, es tenemos que buscar soluciones para un futuro con cambios, no solo climáticos, con cambios en migración, en la economía de la región y el clima. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve y muy puntual en algunas acciones para precisamente fortalecer estos grupos de tarea. Desde el día de ayer y foros previos se ha hablado sobre esa problemática, sobre algunas acciones que se han venido haciendo desde la parte de vista hidrológica, la parte de infraestructura, la parte del uso del agua urbana, agrícola, industrial. Poco se ha hablado de la parte industrial ahora, sin embargo, no perdamos de vista que también la parte industrial fue un factor muy importante a lo largo de la frontera. Entonces, yo aquí veo que cuando hablamos a veces de acciones, estamos hablando de acciones o esfuerzos a veces aislados. Sin embargo, todo esto es holístico. O sea, ¿cómo voy a hablar de infraestructura si no sé, no conozco toda la cantidad de agua que me están generando mis diversas fuentes? ¿Sí? No solamente los escurrimientos superficiales haciendo el análisis como desde el punto de vista de cuenca hidrológica. Mucho se habla de la captura de agua de lluvia como una solución al problema, ¿no? O sea, que puede aportar, sí, pero no es una solución per se. Mucho se habla de recarga de acuíferos. Bueno, también, pero entonces la solución tiene que ser holística. Y si no conocemos de cuánto disponemos, pues ¿cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a planear? El tema de calidad de agua, reuso de agua, una disponibilidad para cierto uso que me permita hacer un intercambio a lo mejor. Todo este tipo de ideas y de acciones creo que las compartimos, en este caso con los colegas de las universidades de California, en Texas, en varios lados. Compartimos esa visión. Sabemos de que adolecemos de lo mismo. Tenemos la misma problemática. Bueno, bien, ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces empecemos a trabajar en grupos de trabajo, cada quien de especialista en lo que es. A mí me encanta la parte de hidrología, la parte de eventos extremos, sequías, inundaciones. Bueno, yo puedo aportar en ello. Aquí con Josué lo hemos estado platicando. ¿Cómo hacer un uso más eficiente del agua subterránea? ¿Cómo conocer mejor el comportamiento de un acuífero? Bueno, trabajemos en eso. ¿Y quiénes van a ser los actores claves ahí? Los estudiantes. Así, de plano, desde la academia, creo que nosotros debemos fomentar ese intercambio México-Estados Unidos en la parte académica, fortalecer esas estancias. Y por eso, la verdad, yo desde aquí lo anuncio y agradezco que a través de esta alianza y UC Merced, esa participación en este verano de 4 de nuestros estudiantes, que ya están muy emocionados, pero ya llevan una idea en qué van a trabajar, en qué proyecto quieren trabajar con un investigador en UC Merced. Entonces vamos a empezar a fortalecer de esa manera los grupos de trabajo, porque a final de cuentas, ellos
son los que más adelante van a ser los tomadores de decisión. Y si desde ahorita nosotros los formamos de la manera correcta, desde un punto de vista holístico, que consideren diversos aspectos, está la gobernanza hídrica, que nos ayude a reducir la vulnerabilidad social. Bueno, pues entonces trabajemos en ello, la justicia social, la justicia ambiental. Bueno, todo ese aspecto holístico yo creo que es lo que tenemos que considerar y fortalecer estos grupos de trabajo, pero desde abajo. Empezando ahorita, insisto, un buen inicio creo que es este tipo de intercambios, de formación con estas ideas que atiendan la problemática real en ambos lados de la frontera. Gracias. Creo que así funciona, Carlos. Gracias. Pues yo nada más agregaría un poco a lo que ya bien comentó Josué, Anne y sobre todo Carlos Patiño. La verdad es que pues a mí me gusta mucho este evento para darle un nuevo impulso a las colaboraciones que ya de por sí tenemos con la Universidad de California. Con Josué Medellín hemos ya estado trabajando en este asunto de la gestión integrada del agua en el campo, en las ciudades. También tenemos una relación muy, muy estrecha con Frank Lodge de UC Davis. Frank está en el TEC de Monterrey con una figura que le llamamos de Faculty of Excellence. Y entonces está trabajando muy de cerca con nosotros en este asunto de todo lo que tiene que ver con eficiencia en todos sentidos, en particular en agua y energía, muy enfocado en ciudades, pero pues también en otros contextos. Con Sam Sandoval, pues una larga historia también de colaboración. Y yo creo que hay mucha oportunidad porque la verdad es que compartimos no solo la visión, como menciona Carlos, sino compartimos en esencia pues la misma problemática, ¿no? Nos sufrimos de los mismos dolores, este entorno climático no muy favorable, la recurrencia de sequías, vaya, hasta un tema que no he oído en lo que he estado aquí, que es el asunto de los incendios forestales, que también hemos estado ya también abordando en forma conjunta. Lo último que quisiera agregar es algo que a lo que se refería Carlos de ver esto como un sistema un poquito más en forma holística, y la verdad es que sí, nada está desligado de otra cosa. No podemos hablar de sequías sin en algún momento hablar de inundaciones, ¿no? Porque al final los eventos extremos del lado bueno, digamos, de la oferta de agua, bien manejados nos permitirían gestionar mejor las épocas de sequía. Entonces, sequías e inundaciones, tenemos que verlo juntos. Tenemos que ver junto el uso del agua en el campo y en la ciudad, porque hay muchísimas ligas, ¿no? El asunto del reuso del agua residual tratada con fines agrícolas a cambio de agua de primer uso para la ciudad, ese intercambio de derechos que tanto trabajo nos cuesta, el agua superficial con el agua subterránea, por supuesto que tenemos que verla en conjunto. Entonces, todo eso pues nos lleva en efecto a tratar de ver todo como un sistema. Y qué bueno que pues se dio este evento, y de aquí pues tomaremos un nuevo impulso. Ya también con Josué estamos hablando, lo que ya me lleva un paso adelante, Carlos, en el intercambio la estancia de estudiantes allá en UC, pronto también lo veremos cristalizado. Gracias. Thank you all. So I'm cognizant of the time, but I do want to just, one of the special things about this event is that an alliance between UC and Mexico is also an alliance between California and Mexico. And so not only do we have academics here discussing collaborations, but we have this rare abundance of policymakers and government and other stakeholders in the room. And so can we briefly, right, because I do want to maintain time for questions, but just kind of reflect on your own experiences of where you see, you know, again, the challenges and opportunities of really fully engaging policymaking and research and kind of how to make that work better in this alliance so that we can move faster together than we do separately. I can get started. Puedo hablar en español también, creo. Me paso de mal inglés a mal español. Entonces,
Bueno, un ejemplo de éxito en el caso de California es, bueno, por la ley de agua sustentable, ¿no? Que requiere que todas las cuencas para el 2040 alcancen este balance hídrico entre recarga y extracción. Y esto se hace a nivel local, se crean agencias de agua, organismos a nivel local que van a implementar estos planes para llegar a esa sustentabilidad, ¿no? Porque es una historia un poco de éxito, porque bueno, la motivación es a nivel local, involucran a todas las comunidades, a la agricultura, a las ciudades, a los grupos, a las organizaciones sin fines de lucro, ambientalistas, para proteger los ecosistemas también. Entonces buscan esta solución holística. A menudo estos dos últimos sectores son los huérfanos en el sistema en California, las comunidades y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues no hay una presión económica tan fuerte por parte de ellos. Entonces ahí es donde juega un papel importante estos espacios de colaboración como los que crea Alianza para poner a todos los involucrados en la mesa y tener este diálogo y no solo ver una presentación, sino tomar el punto de vista de todos los actores que tienen siempre mucho que aportar. Y bueno, pues ese es ha sido un proceso interesante que es replicable en otros lugares como en las cuencas aquí en México, porque pues el fenómeno de sobreexplotación pues se da a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues hay que tenemos una responsabilidad importante con las futuras generaciones de hacer que eso suceda de manera equitativa y sustentable. Bueno, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tradicionalmente trabaja con las autoridades. Eso no quiere decir que las soluciones propuestas siempre se implementan. Bueno, nosotros fuimos creados como un brazo tecnológico del sector agua, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua en México, pero bueno, ahora trabajamos también con otros sectores. Bueno, importante que aparte de desarrollar proyectos y dar asesorías, también tenemos posgrados en ingenierías y ciencias ambientales, ciencias del agua, perdón. Bueno, el IMTA tiene áreas desde ingeniería hasta las ciencias más blandas como ciencias sociales, economía y derecho ambiental. Y también tenemos los posgrados en ingeniería y ciencias del agua. Entonces es importante que también tenemos esta formación de nuevas generaciones. Y normalmente nosotros atendemos lo que requieren las autoridades, aunque también a veces nosotros también proponemos cómo, bueno, generalmente siempre proponemos cómo, pero a veces también qué hacer. Y con la experiencia que tenemos y sobre todo con un proyecto que recientemente estamos desarrollando para la Comisión Ambiental de la Megalópolis, hemos aprendido la importancia de mantener un diálogo durante todo el proceso. Ese diálogo que sea desde un inicio del proyecto, preguntar cómo la gente ve las cosas y después tomar eso en cuenta en el desarrollo del proyecto y también comunicar cómo nosotros vemos las cosas, ¿no? Y llegar a consensos. Eso tanto con las comunidades afectadas como también con los stakeholders, ¿no? Entonces, a veces los proyectos son de un año y no da tiempo para hacer todo eso, pero cuando tenemos oportunidad de hacer proyectos a más largo plazo, da más oportunidad de tener estas comunicaciones y diálogos y consensos. Sí, brevemente, yo creo que retomo nada más las dos ideas que mencionaba Josué y Ana sobre el diálogo. El diálogo, pero un diálogo efectivo entre los diversos actores. Cuando digo diversos actores, me refiero a tomadores de decisión, usuarios, sociedad,
Porque de alguna manera las decisiones que se tome, que tome el tomador de decisión, nos va a afectar a todos. Entonces, si nosotros, como la parte académica, la parte científica, damos los elementos que realmente requiere el tomador de decisión, eso va a ser un diálogo efectivo y las acciones van a ser seguramente exitosas. Hace poco, nada más así a manera de éxito, y retomando la parte de cómo transmitir este conocimiento para poder atender la problemática. Si nosotros sabemos y tenemos que apoyarnos con la gente que sabe hacerlo, esta comunicación efectiva de mostrar los resultados. Yo no voy a llegar con un tomador de decisión a mostrarle todo un modelo matemático, porque a lo mejor a él no le interesa eso. A él le interesa, dame cómo está la situación y dime qué es lo que tengo que hacer de manera inmediata. Eso es lo que yo ando buscando. A mí no me interesa saber cómo llegaste aquí. Pero para eso yo necesito tener la capacidad de saber transmitir esto que desarrollé. Y lo mismo con los usuarios o la sociedad civil. Si yo llego a una comunidad y la hago partícipe y le explico en qué consiste el proyecto, que lo hagan suyo, les apuesto, y en mi experiencia me ocurrió en un proyecto de cambio climático, a mí me encanta ese tema, la comunidad lo hizo suyo y todavía sigue llevando a cabo esas actividades para combatir o con medidas de adaptación. Entonces, creo que eso es lo más importante desde mi experiencia personal. Un minuto. You menos. Get the final and very short comment. Yes. Sure. Sí, yo nada más quiero que casi nada más para que quede en el registro, resaltar la importancia de poder incidir realmente en la toma de decisiones de quien las tiene, ¿no? De que tiene ese poder, ¿no? El caso del Plan Hídrico de Nuevo León, que realmente construimos en forma participativa y que ahí venía lo que había que hacer desde hace 6 o 7 años y no fuimos capaces de realmente hacer que el gobierno tomara esa decisión. Y entonces creo que ahí hay mucha enseñanza que estas lecciones que ya ha ido tomando California. En el TEC de Monterrey tenemos el Núcleo Estratégico de Decisiones, ese le llamamos el Strategic Decisions Core, en donde precisamente queremos cerrar esa brecha que existe entre la ciencia, la academia y la toma de decisiones. Eso es algo en lo que pues pongo a consideración de que podríamos utilizar para más adelante. Adelante. Thank you. So it's clear we have much to discuss, but we are out of time. So I thank you, panel, for your insights, and I thank Isabel for helping to organize and everyone who put this meeting together. It's been a inspiring day of meetings yesterday and so far today as well. And I'm really looking forward to an alliance that grows through 2030 and beyond. So thank you all. Thank you, Kelly. Un breve anuncio. Si los panelistas del próximo panel pueden aproximarse al escenario, vamos a empezar inmediatamente.